tardes a todos y bienvenidos de nuevo a este primer encuentro digital de Fruto Rojo. Yo soy Isabel Fernández, soy redactora de la revista Mercado y esta tarde me voy a encargar de conducir las dos sesiones que tenemos por delante. Esta mañana, como todos ustedes saben, hemos hablado o hemos analizado, mejor dicho, el perfil del consumidor y hemos hablado del consumo después de la crisis sanitaria y también hemos debatido sobre la ley de la cadena alimentaria. En la primera de las dos sesiones de esta tarde vamos a abordar otro de los temas que quizá más reacciones ha despertado en el sector en las últimas semanas. Me refiero a la estrategia de la granja a la mesa que presentó la Comisión Europea el pasado mes de mayo y que se enmarca dentro de ese Pacto Verde Europeo. Para analizar hasta qué punto puede ser viable o no, tenemos esta tarde con nosotros a Tomás García Azcárate, el vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Tenemos también con nosotros a Philippe Vinard, que es delegado general de FreshFresh Europe, y tenemos a Carlos Palomar, director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, de AEPLA. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, el objetivo de esta estrategia europea no es otro que garantizar una alimentación sana, segura y sobre todo sostenible. Entre las muchas medidas que se han planteado o que recoge, mejor dicho, esta estrategia europea, pues hay algunas que quizás han despertado mucha controversia, ¿no? Como puede ser el hecho de que para el año 2030 se prevea o se quiera que el 25% de la superficie agraria europea se destine a producciones ecológicas. También se habla de las restricciones en el uso de fitosanitarios y de fertilizantes de un 50% y de un 20% respectivamente. En primer lugar, si os parece, me gustaría darle la palabra a Tomás García Azcárate, como decía el vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Para Tomás, el sector de las berries es un sector líder y, por tanto, entra dentro de lo lógico que esté siempre en el punto de mira. Lo que nos gustaría saber ahora, Tomás, es hasta qué punto esta estrategia europea puede ayudar al sector a defender, ¿no?, esa posición de liderazgo que a día de hoy ostenta. Muchas gracias. Muchas gracias a la revista por darnos esta oportunidad. Y bueno, yo aquí más que como vicedirector estoy como paranoico, ¿no?, que es el nombre en el blog, en la revista Mercados, en donde intento alertar y reflexionar sobre las frutas y hortalizas. La nueva estrategia marca una dirección, la has resumido tú muy bien, hacia el consumo, de respeto al consumidor y al medio ambiente. Marca unos objetivos que están por discutir y por afinar en dos sentidos, tanto en la cifra final, que será objeto de un análisis de impacto y de una negociación luego con el Consejo y el Parlamento, como algo aún más importante en el año de referencia, menos 50% con respecto a qué año. Y no es lo mismo, evidentemente, porque en España se han hecho grandes esfuerzos y se han mejorado bastante las cosas estos últimos años, y lo lógico sería que al menos una parte significativa de este esfuerzo se ha tenido en cuenta y no se trate igual al que ya está haciendo esfuerzos frente a los que han estado mirando para otro lado, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que es una llamada para cambiar el chip y ponernos a enfocar toda la cadena, toda la producción, mirando hacia el consumidor y la biodiversidad. Y en eso me refería cuando hablaba de un líder. Y en la segunda transparencia, insisto, diciendo que se ven las transparencias, ¿no? Porque yo no sé si se ven o no. ¿No? ¿Se ven? Vale. En la segunda se ve claramente que, bueno, el sector de frutos rojos somos líderes. Se han hecho muchas mejoras, en particular se ha dado mayor importancia al sabor de la fruta y hoy en día estamos recuperando frutas muy, muy sabrosas, al manejo de la fruta, que es otro elemento importante, se han diversificado la producción hacia otros frutos rojos, se ha desarrollado la lucha integrada, hay un auge del ecológico y por lo tanto todo esto son funciones que van en el sentido de las estrategias, pero evidentemente el que es un líder está, como dijiste, en el centro de todas las atenciones, ¿no?
Y si pasamos al siguiente, a la siguiente presentación, cuando ejerces como líder, tienes que anticipar. Y ahí entramos claramente en la función del paranoico. Me ha salido una ventanita que no era. Anticipar el riesgo comercial y el riesgo reputacional. Nuestros competidores no nos van a hacer ningún regalo. Ninguno. Por lo tanto, hay que saber anticipar. Y si se ve en la presentación anticipar el riesgo comercial 1, se verá claramente que una de las armas que están utilizando al lado de Doñana son los pozos ilegales. Ahí he puesto una imagen. El legalizar y el trabajar con agua legal es un argumento comercial de lo más importante que están utilizando nuestros competidores para desplazarnos de la posición de liderazgo. Por lo tanto, cerrar los pozos ilegales, legalizar lo que se puedan y cerrar el restante no es una opción, es una necesidad. Y la proximidad de Doñana se puede transformar en una oportunidad a nivel comercial, la imagen de contribuir con una gestión sostenible de la fruta roja, contribuir al mantenimiento de Doñana con muchas operaciones que se puedan hacer. Anticipar, y pasamos al riesgo comercial 2, también son las iniciativas para resolver el otro frente de ataque que tenemos, que son las condiciones de los jornaleros y de los trabajadores. Yo ahí llamaría la atención sobre un aspecto importante. Ni en Almería, ni en Murcia, menos un foco ahora en Puerto de Bolivia, ni en Huelva, han aparecido graves problemas de COVID-19 entre los trabajadores. Eso quiere decir que evidentemente puede haber problemas y puede haber algunos casos y puede haber cosas que mejorar y puede haber viviendas, infraviviendas que mejorar, puede haber campo de mejora. Pero el COVID-19 nos está revelando que no parece que haya un problema de marginación, de bolsa marginal y de maltrato como el que se están algunos de nuestros amigos, entre comillas, planteando. Por lo tanto, yo creo que ese es un argumento comercial que hay que decir y que hay que utilizar a nuestra ventaja, es decir, estamos integrando, controlando, con mejoras evidentemente posibles, necesarias, sin duda. Ahí hablo de un partenariado público-privado para resolver el tema de la vivienda, por ejemplo, pero las cosas no son tal y como se describen en la prensa de nuestros amigos. Hablando del riesgo comercial 3, tenemos ahí todo el tema de los envases y embalajes, los envases biodegradables, ese es un tema que va a volver. Incluso hay envases que son comestibles y lo ideal sería que no solamente sean comestibles, sino que supieran a frutos rojos, ¿no? El envase de... Bueno, hay que... Creo que están los belgas, los bretones o los neerlandeses, necesitamos unos envases en condiciones, pero esto se puede transformar también en un elemento totalmente en línea con la estrategia de limitar los envases, reciclar, reutilizar, incluso comerse, qué mejor reciclaje que los envases, ¿no? En esta batalla o en este frente tenemos nuestros aliados. Y me gustaría presentarlo a todos como nuestros aliados. ¿Y quiénes son nuestros aliados? El primer nuestro aliado nuestro es la eficiencia y la tecnología, que está allí y que nos está ayudando a resolver buena parte de los problemas. No todos, pero nos está ayudando a resolver buena parte de los problemas. Y yo creo que esto es importante destacarlo, que hay que seguir incorporando estos elementos. Dentro de nuestros aliados está el futuro plan estratégico de la PAC, en donde se va a decidir en qué, en particular en desarrollo rural, la última propuesta es que va a haber una cantidad de dinero interesante en desarrollo rural, se va a enfocar a las estrategias biodiversidad y de la granja a la mesa, y evidentemente estos esfuerzos o esta dinámica tiene que ir refrendada, apoyada por el PDR autonómico o por el PDR nacional a discutir, pero el plan estratégico
Es importante y en este momento es importante que el sector tenga ideas claras, de prioridades claras en donde invertir el dinero, los fondos en el futuro plan estratégico, amparándolo en la dirección que marca el F2F, el Farm to Fork, el de la granja a la mesa. En esta misma línea de aliados están los certificadores para dar la garantía a los compradores que estamos respetando el agua, las condiciones laborales, disminuyendo los pesticidas, desarrollando la agricultura ecológica. Los certificadores son otro de nuestros aliados. El PDR andaluz, ya lo he dicho, los ayuntamientos y la diputación, porque una buena parte de estos tiene que ser un joint venture público-privado, en particular, por ejemplo, en el tema de la vivienda, yo lo he señalado. Todos tienen que remar en el mismo sentido, ayuntamientos, diputación, comunidad autónoma, plan estratégico nacional. Los ecologistas tienen que ser nuestros aliados, porque si somos serios en cuanto al uso de agua legal y somos serios en cuanto al control de los pesticidas, somos serios en cuanto a la lucha integrada, somos serios en cuanto al desarrollo de la agricultura ecológica, somos serios en cuanto a la aplicación de las nuevas tecnologías de lucha integrada, de bichito y tal, pues tienen que ser nuestros aliados. En el mismo sentido, los sindicatos de trabajadores tienen que estar con nosotros en esta defensa de los frutos rojos, porque damos empleo y porque evidentemente hemos planteado unas condiciones dignas de vida y de trabajo para la gente que está sacando adelante junto con los empresarios los campos de frutos rojos. Los periodistas tienen que ser nuestros aliados, porque si somos serios y hacemos las cosas bien, hay que hacerlo conocer a los nuestros y a la BBC, a los nuestros y a los periódicos alemanes y los consumidores, y ahí termino volviendo al F2F de la granja a la mesa, y los consumidores, porque les vamos a ofrecer un producto cada vez más sano, cada vez más natural, cada vez conservado mejor, cada vez con más sabor, cada vez más respetuoso al medio ambiente, y esto yo creo que son bases importantes. Por lo tanto, resumiendo, tenemos grandes retos, la dirección está clara, podemos discutir detalles todavía de la estrategia, pero para mí son detalles. Lo que es importante es que movilicemos al sector, a las administraciones, para que todas a uno vayamos caminando hacia una agricultura más sostenible, más respetuosa del medio ambiente. He dicho. Pues muchas gracias, Tomás, por tu intervención. Si os parece, le damos la palabra ahora a Philippe Binard, como decíamos, el delegado general de Fresfel Europe. Desde la Asociación de Productores Europeos han valorado en primer lugar esta estrategia que, como decíamos al principio, ¿no?, pues persigue el suministro de alimentos sanos, seguros y respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Pero también han mostrado cierta preocupación, ¿no?, por la viabilidad de algunas de esas medidas que contempla esta estrategia europea de la granja a la mesa, y también han insistido, ¿no?, en la importancia de mantener la competitividad del sector hortofrutícola FINIP. ¿Cómo crees que sería posible, pues, digamos, poner en marcha estas medidas que contempla esta estrategia de la granja a la mesa, pero sin evidentemente comprometer esa competitividad del sector? Vale, muchas gracias, Isabel, en primer lugar por la revista Mercados, por invitarme a participar a este primer encuentro digital. En segundo lugar, recordar que Freshfel es la asociación europea que representa en Bruselas el sector hortofrutícola, no solamente la producción, representamos los varios eslabones de la cadena, y desde la producción hasta las grandes distribuciones. Y eso se refleja en nuestro directorio, porque nuestro presidente Stefan Weiss, que representa la cadena de supermercado alemán Rewe, nuestro vicepresidente Salvo Lodani, productor y exportador de cítricos en Italia. Y efectivamente, como bien lo has dicho, para elaborar la respuesta a la pregunta de esta sesión, que es de la granja a la mesa, ¿tenemos una estrategia viable? Voy a estructurar mi respuesta siguiendo, en primer lugar, los puntos positivos, porque hemos valorado positivamente esta iniciativa de la Comisión. En segundo lugar,
destacar algunos aspectos negativos, lo que nos da un poco de miedo, y finalizar por la valoración, y eso es la continuación un poco de los aspectos negativos, la valoración de la propuesta más relevante para el sector de fruta y hortaliza. Los puntos positivos. Bueno, representamos los varios eslabones y si hay una cosa que une todo el sector es el nivel de consumo. Yo creo que como representante de todos los eslabones estamos bastante bien estructurados y preparados para contribuir al debate sobre la nueva estrategia. Y yo creo que nos podemos felicitar en primer lugar de que esta iniciativa, y es la primera vez, hemos fallado con la reforma de la PAC, pero esta estrategia dice claramente en el paquete de reforma que hay una prioridad para estimular el consumo de fruta y hortaliza. Es algo nuevo, que no lo habíamos visto. Es cierto que este paquete de la granja a la mesa es una pequeña parte de un debate mucho más grande que es el Pacto Verde Europeo, donde, bueno, esta iniciativa tiene que tomar una revisión de varios reglamentos europeos y se acompaña también de otra estrategia que se está tomando en paralelo sobre la protección de la biodiversidad. Entonces, yo creo que habrá que mirar un poco el proceso de los dos elementos, la protección de la biodiversidad, y yo creo que Tomás ha tenido algunos comentarios en esta dirección también, y los varios elementos de la de la estrategia sobre la granja a la mesa. Y esta necesidad de cambiar las dietas es muy importante, porque cuando miramos un poco el promedio, y nosotros hacemos un monitoreo de consumo, el promedio europeo es alrededor de 350 gramos, es decir, mucho más bajo del mínimo que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud, que son 400 gramos. Y es claro que en una dieta sana y sostenible, el aumento del consumo de fruta y hortaliza tiene dos elementos muy importantes: la reducción de varias enfermedades para los ciudadanos europeos y un menor impacto medioambiente de los sistemas alimenticios, porque el sector de fruta y hortaliza ya se ha demostrado y se puede hacer muchos otros estudios comparado a otros cultivos o otros productos, tenemos un impacto medioambiental mucho más positivo que puede tener otros en materia de agua, de CO2 y de uso de pesticidas. Pero hay algunos aspectos negativos. En primero, yo creo que hay que destacar la ambigüedad de la estrategia. Estaba hablando hace un momento de estimular el consumo de fruta y hortaliza. La estrategia tiene en su anexo 39 propuestas legislativas. Ninguna de ellas toma en serio o viene con ideas nuevas de cómo se podría estimular el consumo. Por supuesto, habrá algunas cosas en algunas partes que se podrán decir que pueden facilitar el consumo de fruta y hortaliza, pero la primera desilusión es ver que detrás de un objetivo no hay medidas claras, mientras en otros objetivos que está en la estrategia ya se ha puesto algunos objetivos legislativos. En segundo lugar, yo creo que es importante decir que hoy en día, y hemos escuchado en Europa varios comentarios diciendo que al final esta estrategia no hay que tener mucho miedo, porque muchas de las cosas que están dentro de la estrategia el sector ya lo está aplicando. Y solamente recordar que en los años, a finales de los 90, principio de este nuevo siglo, el sector hortofrutícola fue el primero
bueno, hablando con las grandes cadenas y con polémica, pero fue el primero que puso en marcha buenas prácticas agrícolas, programas de reducción de usos de pesticidas. Entonces, no estamos atrás y estamos ya en un nivel de preparación bastante, bastante bien preparado. Pero no significa, si estamos bien preparados, que la aplicación de las nuevas medidas no tendrá un costo adicional. Y hasta el momento no está muy claro o seguro qué va a pasar con estos costos. Si el producto tendrá un valor añadido tras la reforma, remunerado por el consumidor, si el consumidor está dispuesto a pagar más por un producto más valorado. Si habrá más presupuesto en la CAP, en la PAC, no está seguro y vamos más en una dirección contraria hoy en día con reducción de presupuestos de fruta y de presupuestos para el sector agrícola. Y luego yo creo que es importante decir que todo esto se preparó, se demoró, pero se preparó antes del COVID. Y desde el COVID el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado por la reacción que el consumidor puede haber y las consecuencias financieras o económicas que se puede tener para el consumidor. Igualmente para el sector. El sector ha tenido que invertir para adaptarse a las medidas de distanciamiento social, las medidas de seguridad. Hubo algunos costos. Hemos hecho un impacto en el momento del COVID diciendo que por mes las medidas para asegurar el abastecimiento estaban alrededor de 500 millones de euros para todo el sector europeo, principalmente en producción. Entonces, el COVID ha pasado por ahí y entonces hay que ver un poco cuáles serán las futuras tendencias para el sector a nivel de consumo, a nivel de precio hortaliza, a nivel de compras por el consumidor en tiempo de crisis económica. Entonces, no es seguro o tan seguro con todo el entusiasmo que la Comisión ha podido tener diciendo que esto el consumidor lo va a comprar sin ningún problema. Otra cosa y otra preocupación que tenemos, y es algo que hemos dicho ya en el pasado, no hay siempre una gran coherencia entre varias políticas europeas. Y yo creo que hoy podemos tener el mismo miedo, que no se va a tener exactamente más coherencia. Y puedo tomar dos ejemplos. Tenemos el debate en el cual la estrategia está inscrito, que es el cambio climático. Pero el cambio climático significa más enfermedades, pero la solución que la Comisión propone es menos sustancias activas. Entonces hay que ver un poco cuál va a ser el equilibrio entre los retos y las soluciones que quedarán a disposición del sector. Y luego, bueno, estamos en un sector donde hay que satisfacer al consumidor, estamos buscando nuevas variedades, mejor calidad, mejor gusto, reducción de uso de agua, reducción de uso de pesticidas, pero al mismo tiempo el acceso a las nuevas tecnologías no están o están muy complicadas. Cosas que igual en otros países se permiten más fácilmente el acceso a nuevas tecnologías. Entonces hay varios retos que habrá que ver cómo eso puede afectar, y eso es mi cuarto punto negativo, cómo se podría afectar la competitividad del sector europeo con esta nueva estrategia, tanto a nivel interno europeo, dentro de la Unión Europea, pero también a nivel internacional, a corto, a mediano y a largo plazo. Si estas medidas se aplicarán también en otros países, si la Comisión va a ser capaz, como lo dice, de imponer que otros países en los acuerdos de libre comercio van a tener un capítulo de sostenibilidad y esto se aplicará y se podrá controlar de la misma manera, o si al final vamos a ir a una asimetría de actitud que podría entonces ser muy problemático para la competitividad del producto europeo, por lo menos a corto o a mediano plazo. Y luego yo quiero terminar valorando rápidamente con cinco ejemplos
la valoración de algunas de las propuestas. No voy a ir en las 39 propuestas, pero voy a tratar de agrupar por cinco ideas. La primera es cómo vamos a conseguir que se reconozca las prácticas sostenibles que ya el sector tiene en marcha, comparado a otros sectores, para el CO2, para el uso de agua, para el uso de sustancias activas, para las buenas prácticas agrícolas, para el sistema de IPM. Es seguro que la Comisión está apostando por un todo ecológico, pero ignora todas las otras buenas prácticas que corresponde a todos los métodos de producción, incluso algunos mejor que ecológico. Y entonces habría que reconocer, y aunque el sistema IPM está ya reconocido en la legislación, no hay un marco bien estructurado que puede facilitar su uso en el futuro. El segundo punto, y Isabel, tú lo has indicado en la introducción, es el objetivo de llegar por lo menos al 25% de productos ecológicos. Algunos países ya lo tienen, como Dinamarca, como Austria, pero habrá que ver, y eso, hace poco hemos hecho un análisis sobre el sector de manzanas, y es curioso de ver que al final una apuesta para el orgánico tiene varios retos. Primero, porque el uso de CO2 para la producción orgánica es mucho más importante que una producción convencional. En segundo, el impacto sobre el suelo con uso de cobre o otros productos, pues igual no está comprobado que es mejor que los otros. Y luego, otro problema que puede haber, si se estimula la producción y que no se estimula la demanda, o que el consumidor no está dispuesto a comprar productos ecológicos, pues vamos a tener un problema de rentabilidad y de eficacia para los productores de productos ecológicos. Y luego, yo creo que hay un debate que hemos visto con el COVID entre el local y el global. Y yo creo que donde estáis vosotros, España es el exportador más importante. Una gran parte de las ventas de fruta y hortaliza van fuera de España, aunque, bueno, de manera general se puede decir que la venta de fruta y hortaliza es primero local, luego regional, en particular para hortaliza, pero toma mucho tiempo con la Unión Europea. Pero ¿cómo vamos a hacer para asegurar o para mantener lo que hoy es una realidad, que es la valoración del comercio intracomunitario, que hace, bueno, son 32 millones de toneladas que se mueven cada año? España tiene el 25% de este volumen entre los varios Estados miembros, y también la parte del comercio internacional. Entonces, el local siempre significa algo, pero no hay que olvidar y mantener que otras opciones de comercio también tiene igual, incluso, una huella de carbono, un impacto medioambiental que podría ser menos, y podría beneficiar también a una dieta variada. Y voy a terminar rápidamente, pero yo creo que no puedo pasar bajo silencio la reducción de fertilizantes del 20% y de sustancias activas del 50%. Como bien lo ha dicho Tomás, no se sabe exactamente, bueno, hay algunos puntos de salidas. Yo creo que esos son objetivos globales de uso por el territorio agrícola. Entonces, esto, como esto, cada uno de los sectores tendrá que demostrar que está haciendo esfuerzo, o si podemos contar que el esfuerzo tiene que ser por cereales o por vino. Entonces, todavía hay un debate bastante abierto, pero es fundamental, sin embargo, que el sector disponga de una caja de herramientas para luchar contra y protegerse contra nuevas plagas, contra especies invasivas. Y en este debate no hay que olvidar solamente que el problema de desaparición de sustancias activas no es solamente la legislación. Efectivamente, la legislación europea es probablemente una de las más estrictas,
pero también es la falta de incentivos financieros para los fabricantes de poner en el mercado sustancias donde nosotros somos sector menor y entonces no hay siempre el incentivo económico para poner a disposición del sector los todas las herramientas que necesitamos. Y yo creo que el último punto, que va a ser muy, muy, muy fácil, se valora de repente el sector fruta y hortaliza como un sector esencial. Quiero recordar, y Tomás sabe muy bien los datos, representamos más o menos el 3% del presupuesto de la PAC, cuando el sector representa más o menos el 20%. Si al final esto va a ser un incentivo para cambiar un poco el equilibrio entre los varios sectores, habrá que mirar lo que la Comisión puede hacer. Bueno, yo creo que esto es un poco las grandes líneas que va a ser nuestra hoja de ruta como Freshfel en las próximas semanas y meses, porque eso va a ser un debate bastante largo, y yo creo que tenemos muchos argumentos para defender bien los intereses del sector hortofrutícola, que representa, no hay que olvidar, 90 millones de toneladas de fruta y hortaliza fresca, y una cifra de negocio que es mucho más arriba de los 200.000 millones de euros. Entonces, es un sector muy importante. Termino aquí. Estaré dispuesto a responder a preguntas si hay preguntas y tiempo para preguntas después. Pues muchísimas gracias, Philippe, por tu intervención, y ya lo comentabas prácticamente al final de tu intervención, hablabas de esas restricciones al uso de fertilizantes y de fitosanitarios, y precisamente pues de eso vamos a hablar ahora con Carlos Palomar, con el director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, de AEPLA. Carlos, en reiteradas ocasiones, en muchísimas entrevistas anteriores, te hemos escuchado decir que los fitosanitarios no son más que las medicinas de las plantas, y siempre habéis defendido desde AEPLA, y tú también en primera persona, pues el uso racional y eficiente, ¿no?, de estos productos, de estas materias activas. En el caso concreto que nos ocupa, ¿qué supondría para la producción europea pues una mayor restricción a la utilización de este tipo de productos? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Tomás, Isabel, Philip. Nosotros lo que nos parece es que esta estrategia, al final, ha venido a coger un poco el rábano por las hojas, ¿no? En vez de hablar de coincidiendo que sus objetivos son muy, yo creo que compartimos todos, ¿no? Es un sector más sólido y que contemple no solo la producción, sino también sus impactos. Y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, los productores y las administraciones y el sector de insumos. Yo aquí me voy a un poco asumir el papel de los fertilizantes, la maquinaria y demás. Pues ahora, al final, establecer criterios restrictivos, como vamos a reducir un 50% los fitosanitarios, un 20% el de fertilizantes, ¿cómo? Pues sin saber cómo. Es un poco como un brindis al sol, ¿no? Por eso decía yo lo de coger o empezar la casa por el tejado. Yo creo que reducir. Ahora yo creo que todos somos muy epidemiólogos, sabemos mucho de sanidad humana y por lo tanto yo creo que podemos establecer paralelismos con la sanidad vegetal. Es decir, vamos a reducir un 50% el uso de antibióticos o de tratamientos a las enfermedades. Yo creo que es un poco alegre, ¿no? Sobre todo si no tenemos las vacunas que nos permitan hacer eso. O sea, que la consecuencia de un uso racional de la asesoría, de la medicina vegetal, de un sistema sólido de gestión integrada de plagas, ¿nos puede llevar a reducir fitosanitarios? Pues puede ser que sí, o de algunos sí y de otros no. Lo importante es que el impacto sea menor, y que eso es lo que a nosotros, a todos nos une, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos parece esta estrategia es que ha puesto claramente un objetivo cuantitativo en los insumos, cuando ha sido muy, digamos, vago en el cómo se hacen las cosas y en cómo llegar a este punto, ¿no? O sea, es muy
muy poco concreto en cómo llevar la innovación a la agricultura y, sin embargo, ha establecido clarísimamente un 50% de reducción en el fitosanitario. Eso nos parece un poquito atrevido, ¿no? Hay que reconocer el valor del sector, lo ha dicho Philip. Ha respondido como un rayo a una situación de crisis enorme y se ha demostrado que tener la producción cerca, que no quiere decir que sea siempre cerca, pero que tener una producción cercana permite responder a este tipo de crisis, ¿no? Entonces yo creo que eso debemos incluirlo en la estrategia, ¿no? No solo la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Porque tenemos la estrategia de biodiversidad y ahora estamos discutiendo también la estrategia, la política agraria común. Estos son tres paquetes que deberían ser coherentes, aunque estén divididos entre tres comisarios, ¿no? Aquí que Tomás es el experto en ello, sabe que la biodiversidad lo va a llevar medio ambiente, agricultura va a llevar de la granja a la mesa. No, eso lo va a llevar la PAC y parte del tema de fitosanitarios lo va a llevar la DigiSanté, ¿no? Con lo cual distribuimos un poco entre tres negociados algo que es algo integral, que es cómo gestionar la agricultura en general. Como decía antes, echamos un poco en falta la apuesta por la innovación y cómo hacerlo, ¿no? Hace un año presentamos con PricewaterhouseCoopers en España en la consultora la importancia de la innovación y de una regulación o un entorno legislativo que fomente la innovación. Yo creo que eso es importantísimo y que no nos haga perder el tren de la innovación frente a otros países, como América o Asia, que nos están ganando claramente en el tema de la edición genética o de la biotecnología y seguramente también el tema de los fitosanitarios. Entonces yo creo que habría que buscar un entorno general predecible donde no haya unos y otros, donde no haya barreras comerciales entre países, sino que permita que la innovación, las nuevas soluciones, que sean de cualquier tipo, ¿no? Las orgánicas, las convencionales o las biosoluciones, todas tengan un sitio y un entorno que le permita llegar pronto al agricultor, porque realmente desarrollar una nueva solución, y me da igual del tipo que sea, te puede llevar 10 años, mientras que tenemos una plaga nueva cada año y medio, dos, nos tenemos aquí, con lo cual hay que responder a nuevas plagas y en esto estamos, ¿no? Yo creo que no hay que confrontar biodiversidad y agricultura, ni agricultura ecológica y la otra, simplemente hay que hacer un hueco a todos y muy importante, que decía antes Tomás, que no hay que hacer pedagogía negativa, como que si hacemos agricultura ecológica y la estamos potenciando y la Comisión está diciendo que va a hacer un fomento de la demanda pidiendo que las escuelas, hospitales, residencias, comedores públicos solamente utilicen agricultura ecológica o productos de la agricultura ecológica, eso no quiere decir que los demás consumidores están consumiendo algo que vaya en contra de su salud. Yo creo que ahí falta un poco de equilibrio en valorar realmente la producción integrada que estamos haciendo con un sistema regulatorio estricto, ¿no? Estrictísimo, que garantiza la seguridad de todo lo que se aplica en la agricultura, con una directiva sostenible que dice exactamente no solamente el qué, sino el cómo, pero que no se lo contamos a nadie. Yo creo que eso es una parte muy importante y que creo que la Comisión y todos los gobiernos deberían hacer un poco de pedagogía positiva frente a la que nosotros vemos, que es ya no solamente aquí ya digo de los fitosanitarios, sino de los propios fertilizantes, un poco de pedagogía negativa, como que nos da vergüenza explicar cómo estamos produciendo, cuando yo creo que tendríamos que tener mucho orgullo en abrir nuestras puertas para explicar cómo lo estamos haciendo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Vamos un poco justitos de tiempo, pero bueno, aún así queremos plantear algunas de las preguntas que nos han lanzado las personas que nos están viendo en directo a través del canal de YouTube.
Y la primera de ellas es para Tomás. Nos pregunta un lector, dice que los lucios de Doñana tienen un serio problema de déficit de agua con respecto al que tenían hace años, en parte agravado por la sequía y también por la proliferación de los pozos que se han abierto en los últimos años. Preguntan, Tomás, directamente que qué medidas crees que deberían tomarse para salvar al sector de los frutos rojos, preservando siempre pues, un entorno único como es Doñana. Tomás. Micrófono. Sí, madre mía, esto es para un seminario en sí mismo. Pues yo, mira, primero hace falta actuar sobre la oferta y sobre la demanda, la oferta de agua y la demanda de agua. Y hay que ver cuáles son las potencialidades de agua que hay. Seguramente una parte de lo que existe hoy en día se puede reciclar, se puede reutilizar con otro tipo de fuentes de agua, y otra parte habrá que plantearse una salida digna para esta producción. Lo que sí yo creo, por ejemplo, es que la defensa de Doñana debería ser uno de los vectores comerciales. O sea, Doñana se tiene que transformar en el puntal comercial de la promoción de los frutos rojos en Europa. Comprar frutos rojos españoles es proteger Doñana. Eso hay que conseguirlo. Esa es la gran batalla para dar la vuelta a la tortilla. Es difícil, no se conseguirá de un día para otro, pero esto es lo que hay que conseguir. No hay oposición entre defender Doñana y desarrollar una producción sostenible, importante, de frutos rojos en Huelva. Si no conseguimos esto, al final ganará Doñana y perderán los frutos rojos. O sea, es una batalla, no se puede pelear contra los consumidores ni contra los defensores del medio ambiente. Es una batalla perdida. Hay que ser los abogados del medio ambiente usando la tecnología y en partenariado con las distintas autoridades públicas para jugar tanto con la oferta de agua y con la demanda. Pero comprar frutos rojos tiene que ser una manera eficaz de defender Doñana. Tenemos una segunda pregunta. No sé si en este caso sería quizás Filip la persona que nos podría responder, porque, bueno, como decía Frefel, pues representa a todos los eslabones de la cadena. Nos pregunta Juan Arias, compañero de la revista FIH, que quién debe asumir los costes económicos, ¿no?, de estas mayores exigencias medioambientales, ¿no?, que impone esta estrategia europea. Bueno, habrá que ver cuáles son las medidas al final que se adoptan. Es cierto que una gran parte de las medidas estarán probablemente, o como lo hemos visto también en la crisis del COVID, habrá varias medidas que habrá que tomar en el primer eslabón, que será la producción. Hay que ver qué tipo de ayudas se podrá tener para la producción, modificando un poco, por ejemplo, el funcionamiento de los programas operativos. Hubo en la reforma de la PAC un debate ya entre la Comisión y el Parlamento y el Consejo sobre el porcentaje de medidas ambientales, si esto se podría volver a subir a 20% y no al 15% como lo ha vuelto a pedir el Parlamento cuando la Comisión estaba ya. Y luego hay que ver si esto va a ser un mejor producto, que al final se va a vender mejor, se va a vender a un precio un poco más importante, donde se podrá redistribuir los costos dentro de la cadena de valor. Y eso serán discusiones, por supuesto, individuales entre cada uno de la supply chain, entre el productor y sus clientes. No habrá una solución, pero hay medidas que, por supuesto, existen, como bueno, lo que habéis hablado esta mañana dentro de la cadena alimenticia. Hay nuevas normas que también podrán ayudar a que haya un mejor equilibrio entre los costos y los posibles incrementos de valor del producto. Y ya planteamos una tercera y última pregunta, en este caso para Carlos Palomar. Carlos, se ha ahondado muchísimo en esa
reducción del uso de fertilizantes y de fitosanitarios. Lo comentaba Filip, que podía ser un problema. Lo comentabas tú también durante tu intervención, pero lo que se echa en falta pues son un poco el cómo se va a hacer esa reducción y un poco, si, no sé si se ha evaluado quizás el impacto real que pueda tener sobre las producciones de en según qué países la reducción de esos fitosanitarios. ¿Cómo creéis desde AEPLA que se debe de proponer realmente esa reducción? No sé si Carlos nos escucha ahora mismo. Carlos. Pues no sé si Tomás y Filip escuchan a Carlos Palomar, yo desde luego no. Entonces, bueno, pues es una pena, vamos a tener que quedarnos sin conocer la respuesta de Carlos Palomar a cómo se va a tener que hacer esa o cómo propondrías desde AEPLA que se hiciera esa reducción del uso de fitosanitarios. Muchísimas gracias, Tomás, muchísimas gracias, Filip, por habernos acompañado esta tarde. Llamaremos particularmente a Carlos para despedirnos de él. Y ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Cuidaros, cuidaros. Muchísimas gracias. Y consumir 5 frutas y hortalizas al día, que eso forma parte del cuidarse. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Tomás. Un saludo. Salud, Filip. Bon vacances. Hola a todos. Soy Rocío Castillo, responsable de calidad en Naturplas Plásticos Agrícolas. Bienvenido a esta jornada informativa, en la que en primer lugar voy a presentar a la empresa y después pasaré a explicar de una manera un poco más técnica nuestro producto para la desinfección 100% barrera a los gases, el Tifil. Naturplas es una empresa que se fundó en 2011, con personal con una amplia experiencia en el sector. En los últimos años se ha constituido un grupo empresarial con sedes en Europa y África. Nuestra filosofía es adaptarnos a los requerimientos específicos de nuestros clientes. Es por ello que nos apoyamos en una alta tecnología que nos permite fabricar plástico multicapa con unas mejores propiedades mecánicas y ópticas, además de una gran resistencia a los químicos. Otro punto fundamental de nuestra filosofía empresarial es el respeto medioambiental. Es por ello que Naturplas participa en el proyecto Recover como socio de pleno derecho. Es un proyecto financiado con fondos europeos, en el que hay varias líneas de investigación. Por un lado, la eliminación de plásticos no biodegradables que contaminan diversos entornos tales como suelos, mediante el uso de microorganismos, lombrices y larvas de insectos. Por otro lado, están desarrollando nuevos biopolímeros que tienen como base la quitina del esqueleto de insectos, así como otros nuevos productos plásticos tales como los filds acolchados con fertilizantes. Pensando en los requerimientos de nuestros clientes y lo necesario que es desinfectar los suelos para garantizar una producción de cultivos adecuada, hemos creado el Tifil. El Tifil es un producto 100% barrera que cumple con las propiedades necesarias para una buena desinfección química. ¿Y cuáles son estas propiedades y cómo contribuye el Tifil? Pues es un producto muy impermeable, es 100% barrera. Es una propiedad fundamental. Tiene una gran resistencia a la degradación debido a que es un producto pues, que necesita ser estable en el tiempo que dura la desinfección. Además, tiene unas muy buenas propiedades mecánicas. Esto es necesario ya que el material se va a instalar, se va a tensar, se va a andar por encima y además debe retirarse. Por lo tanto, debe de ser muy resistente. Si lo comparamos con otro tipo de productos como puede ser el TIF o un film tradicional de polietileno, vemos que, por ejemplo, en un film tradicional los gases permean bastante. Sin embargo, en el TIFIL la permeación es prácticamente nula.
¿Esto qué significa? Bueno, pues que el tifil lo hace más ventajoso, pues porque el gas desinfectante va a permanecer en la zona de actuación más tiempo y va a ofrecer al cliente pues un ahorro económico, porque va a permitir de esta manera bajar las dosis y ser más efectivo. Además, va a respetar el medio ambiente y va a evitar que se escapen estos gases tóxicos, y por ello pues tenemos un mayor respeto al medio ambiente. Vamos a ver un poco más en detalle el proceso de fabricación para comprender mejor las características del tifil. Mediante la coextrusión conseguimos la extrusión simultánea de varias capas de materia prima con características propias para obtener un producto final complejo con unas propiedades determinadas, de manera que sería imposible de obtener con una sola materia prima. En la siguiente imagen podemos ver en detalle la composición del tifil, que es polietileno, el adhesivo, etileno vinil alcohol, adhesivo y más polietileno. Vamos a entrar en detalle en cada uno de los elementos que componen las capas. El polietileno va a conferir unas buenas propiedades mecánicas, además de ser barrera al vapor de agua. El polietileno es químicamente estable frente a los productos utilizados en la agricultura. Además, el polietileno es fotodegradable, es decir, se degrada con la exposición solar. Para ello vamos a necesitar aditivarlo con un anti-UV, de manera que pueda ser el material estable a lo largo del tiempo que dura la desinfección. Con respecto al etileno vinil alcohol, va a ser el componente fundamental y responsable para que el tifil sea impermeable a los gases. Tenemos aquí una comparativa en la que podemos ver que un milímetro de espesor de este producto permea de la misma manera que 10 metros de espesor de polietileno. Esto lo hace fundamental a la hora de conferirle esta característica de impermeabilidad al tifil. Los adhesivos MAD, ¿qué son? Pues son unos compuestos esenciales para este tipo de estructura, porque van a permitir la unión de elementos que no son compatibles. El polietileno y el etileno vinil alcohol no son compatibles, es por ello que necesitamos introducir este tipo de adhesivos para que se puedan unir y tener las características finales deseables. Vamos a ver ahora cómo se transfieren algunos gases químicos a través del polietileno tradicional y a través del tifil. Y vemos que en muchos casos es cerca de 20.000 veces menor. Aquí tenemos los elementos y el coeficiente que caracteriza esta intensidad de transferencia. Vemos como que con el tifil es prácticamente cero. En estas gráficas vemos la concentración del agente desinfectante frente al tiempo de permanencia después de la colocación del tifil. Para un polietileno y para el tifil, vemos cómo en la gráfica se puede apreciar que la concentración es prácticamente constante con respecto al tifil para ambos productos, este y este. Sin embargo, para un film tradicional de polietileno, vemos cómo la concentración baja a las pocas horas de haber instalado el material. Y para terminar, voy a resumir las ventajas antes mencionadas. En primer lugar, reduce la cantidad de químicos, hay un ahorro de las dosis, puesto que con el film se aumenta la retención de los gases y por tanto la eficacia, y eso se traduce evidentemente en un ahorro de costes. Va a aumentar la efectividad biocida de las aplicaciones con mayor mortandad de los patógenos, consiguiendo mayor control de las malas hierbas, menor supervivencia de los nemátodos y como consecuencia pues mayores rendimientos.
una menor emisión de gases y, por lo tanto, pues una mayor seguridad para los aplicadores. Debido a su alta retención de gases, pues ofrece mayor seguridad y reduce los riesgos sanitarios por toxicidad para los aplicadores. Además, reduce la polución del medio ambiente. Tiene un tratamiento anti-UVI para una máxima de duración, como he explicado en las diapositivas anteriores. Y además tiene unas excelentes propiedades mecánicas que son tan necesarias para este tipo de productos. Protege la cubierta del invernadero al no permitir el paso de los gases a través del fin de desinfección. Y además reduce el tiempo de desinfección, consiguiendo adelantar la fecha de plantación. Para cualquier duda que tengan, pueden contactar con su comercial de confianza o llamarnos al teléfono de cualquiera de nuestras sedes que se detallan aquí abajo. Muchas gracias por vuestra atención.
Pues buenas tardes de nuevo. Soy Isabel Fernández, redactora de la revista Mercado. Y vamos a cerrar esta primera jornada de este primer encuentro digital de Frutos Rojos hablando de sostenibilidad. En la sesión anterior quedaba bien patente, ¿no?, pues que esta nueva estrategia europea de la granja a la mesa va a hacer mucho hincapié en la sostenibilidad, y efectivamente es un tema muy de futuro para el sector hortofrutícola. Pero nosotros en esta tarde no nos queremos quedar hablando de sostenibilidad simplemente desde un plano medioambiental, sino que queremos hacerlo también desde un punto de vista económico y social. Para ello están ahora con nosotros Isabel Díez, que es responsable técnico comercial de BioLine Iberia, Bartolomé Saro, director de Europool System en el sur de Europa y también presidente de Areco, y Sergio Barberá, que es director de los foros de comercio ético. Muy buenas tardes a los tres. Como decíamos al principio, ¿no?, la sostenibilidad ya casi que no es una opción para el sector hortofrutícola, es más bien una obligación. Y vamos a empezar a abordarla desde el principio, ¿no? Vamos a empezar a abordarla desde la producción. Y de ello se va a ocupar Isabel Díez, como decíamos, la responsable técnico comercial de BioLine Iberia. Isabel, la idea es, estamos pasando, ¿no?, de un tratamiento químico, de la utilización de productos químicos en los cultivos, pues bueno, a la utilización de fauna auxiliar, de plantas reservorio, a la puesta en marcha de muchísimas prácticas culturales, ¿no? ¿Cómo habéis visto desde BioLine Iberia, pues, cuál ha sido la evolución, ¿no?, de todas estas prácticas en el caso concreto de las berries? Bueno, en el caso concreto de las berries ha tenido una evolución, pues en el caso de las berries ha sido la evolución. ¿Me escucháis bien? Perfectamente, Isabel. Vale. Sí, perfectamente. Vale, perdón. No ha sido como en otras zonas, sí que ha sido un paso más lento, pero sí que ha evolucionado. Yo en la presentación lo que he querido enfocarme es en la sostenibilidad en la empresa, mi empresa, en BioLine Iberia, y la sostenibilidad por parte de las demás empresas, ¿no? Entonces, si compartimos mi presentación y voy explicando un poquito cómo ha ido evolucionando, ¿no? Compartirla. Vale. Tú puedes seguir, efectivamente. Vale. Pues eso decía, la sostenibilidad en mi empresa, como BioLine Iberia, ¿no? Pues nace BioLine Iberia de la unión de dos empresas, que son Biocolor, que está más enfocada en el mundo cooperativo. ¿Puedes pasar? Más enfocada en el mundo cooperativo. Y BioLine AgroScience, que es una empresa a nivel internacional. Vale. Como resumen de BioLine Iberia, vale, como resumen, BioLine AgroScience es una de las más importantes empresas a nivel de control biológico. Es la número 3, ¿no? Tiene 7 biofábricas, una de ellas está en Almería. Tenemos también un gran equipo de I+D y bueno, investigando constantemente en envasados, en insectos auxiliares. Discúlpame, Isabel, que te corte. ¿Podrías hablar un poquito más alto, por favor? Vale. Gracias. Bueno, pues como decía, BioLine AgroScience es una empresa que lleva más de 20 años trabajando en el mundo del control biológico y tiene un gran equipo de I+D que no solamente investiga en el tema de auxiliares, sino en el tema de productos ecológicos y investiga también en el tema de envasado, de sueltas, de momentos, pues eso, tiene más de 7 biofábricas y una de ellas es en Almería, ¿no? ¿Puedes pasar? Como resumen de lo que hacemos en BioLine, tenemos varias biosoluciones, ¿no? Una de las biosoluciones que tenemos, pues, es el control de plagas, ¿no? Donde tenemos ácaros, insectos, nemátodos, y bueno, otra parte importante son los productos compatibles con auxiliares, porque muchas veces los auxiliares, pues, se quedan cortos y tenemos que ayudarles, ¿no? Otra de las biosoluciones que tenemos
otra de las soluciones que tenemos. Al final es un poquito más lento de lo que... Vale. Sí. Vale, en polinizadores, ¿no? Otra de las soluciones que tenemos son los polinizadores, ¿no? Que optimizan el rendimiento de los cultivos. Y otro de nuestra gama de soluciones son las trampas y las feromonas, ¿no? Que nos ayudan al monitoreo y al control de plagas. Como otras herramientas que tenemos, pues hemos creado la Academia de BioLine, donde les ofrecemos una formación adaptada a las empresas, a las cooperativas, a los técnicos, ¿vale? Que compartimos los conocimientos y hacemos formaciones para lo que quieran los técnicos, si quieren de auxiliares, de protocolos, de lo que quieran, ¿vale? Otra de las herramientas con las que contamos son, también nos hemos tenido que adaptar a las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, pues varias apps que tenemos, donde puedes consultar, en el caso de Joinsecta, es una aplicación participativa donde alertas de plagas, y después está la BioLine app, que es la aplicación digital para verificar compatibilidades y programas de cultivo, ¿no? Bueno, nuestra responsabilidad social, que es el tema que nos trae aquí, ¿no? El reducir la huella en la tierra, ¿no? Reciclar y ahorraría, desarrollar embalajes reciclables, se está trabajando en eso también, ¿no? Y asegurar, por supuesto, el bienestar social, que también se ha hablado antes del tema de los trabajadores, ¿no? Bueno, como compañía líder, de lo que nos impulsa y lo que destacamos en BioLine son, pues, productos innovadores, como por ejemplo la tricograma, que somos los únicos que producimos y en los que hemos investigado en ese auxiliar concreto. Y después la tecnología CAR, que ahora explicaré. Y bueno, pues como antes he nombrado, la BioLine Academy y el soporte técnico, que tenemos un equipo técnico bastante formado y con bastante experiencia en todas las provincias donde nos movemos. Bueno, la tecnología CAR, a lo que se refiere, es tecnología adaptada al cambio climático. Al fin y al cabo, tenemos cada vez más problemas con el clima, ¿no? Más cambios drásticos. Y bueno, pues nos adaptamos a eso, ¿no? Al tema de cultivo, porque antes el control biológico casi que era solamente en cultivos protegidos y en hortícolas, ¿no? Y ahora ha ido evolucionando a cultivos al aire libre, a frutales, a medicinales. También estamos trabajando mucho en medicinales, ¿no? ¿Y por qué adaptado a los cambios climáticos? Pues porque se desarrollan sistemas de suelta adaptados, los envases, y al fin y al cabo para llevarlos a una agricultura más sostenible, ¿no? Porque surgen cada vez plagas nuevas, y el comportamiento de las plagas no es igual en un cultivo o en otro, ¿no? Y otra de las vías de la presentación era, pues, la sostenibilidad de las empresas productoras y cómo pueden ir hacia ese camino, ¿no?, de sostenibilidad en las empresas, ¿no? Una de las cosas importantes es la utilización de productos fitosanitarios. Lo que recomendamos siempre, lógicamente, es el control biológico. Si el control biológico no llega, debemos optar por un producto residuo cero o no haga tanto daño al cultivo, ni que se quede en el cultivo, ¿no? En el caso de que tengamos que utilizar o recomendar algún producto fitosanitario, ¿no?, que no es lo más recomendable, pues nosotros con la BioLine app puedes conocer, como dice esta frase, ¿no?, todo el control biológico en tu bolsillo, en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no?, al instante. Esta aplicación lo que hace es que, bueno, pues puedes buscar
comprobar la compatibilidad con los auxiliares que soltemos, ¿vale? Y bueno, te dice, ¿puedes ir pasando? Te dice, tú seleccionas el beneficioso, seleccionas el producto y te dice la persistencia y la tasa que tiene para ese auxiliar, ¿vale? Otro de los puntos, tarda un poquito en pasar, ¿no? Bueno, explicaba eso lo de la APP. Otro de los puntos es las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas, pues eso, fomentar la salubridad del cultivo, ¿no? ¿Cómo se fomenta la salubridad del cultivo? Pues un buen riego, un buen abonado, podas adecuadas, ventilación, el uso de fitosanitario lógicamente controlado, ¿no? Disminuir el uso de herbicidas y aplicar productos fitosanitarios con cuidado, ¿no? y mucho antes del establecimiento de los organismos de control biológico. Aplicar también el formato adecuado, pero eso es consultar con el técnico que tengas de la empresa de control biológico que utilices, que siempre te recomendará el formato más adecuado. Y bueno, dependerá de las plagas, de las condiciones ambientales que tengan, ¿no? Y por último, pues fomentar el uso, o sea, fomentar el que haya más enemigos naturales en tu cultivo, ¿no? ¿Cómo se fomenta el uso de enemigos naturales? Pues bien utilizando plantas bunker o plantas reservorio. La definición de plantas bunker es plantas que albergan una presa alternativa y que son comercializadas por las casas de control biológico, y normalmente lo que se emplean es para inocular las plantas refugio sembradas en el invernadero. Y las plantas refugio, pues son aquellas que ofrecen un recurso alimenticio alternativo a la fauna auxiliar y que permiten el establecimiento de muchos más auxiliares en tu cultivo. La suerte que tenemos aquí en Huelva, que tenemos muchísimo malas hierbas, ¿no? Entre comillas, que tienen muchas flores, tienen durante todo el año, y en las lindes, y tienden los agricultores a quitarlas, pues es un refugio de insectos auxiliares que te van a ayudar en el control de las plagas de tu cultivo, ¿no? Que no es como a lo mejor en las zonas de Almería y Murcia, que están obligados ahora a plantarlas, ¿no? Nosotros las tenemos de forma natural aquí en nuestra zona, entonces pues, intentar disminuir el uso de herbicidas y aumentar el que te aparezcan de forma natural, ¿no? Organismos de control biológico. Y bueno, pues ya está, yo creo que he ido un poco rápido al final. Muchísimas gracias, Isabel. Avanzamos un poquito. Avanzamos un poquito, como decía, en la cadena agroalimentaria. Vamos a hablar ahora de sostenibilidad en envases y embalajes, y lo hacemos con Bartolomé Saro, con el director de Europool System en el sur de Europa y también presidente de Areco, una asociación que ha sido pionera en impulsar la reutilización y la economía circular. ¿Crees, Bartolomé, que quizá el problema no es tanto el material que se utilice para esos envases o embalajes como el uso, ¿no?, que se le dé al final de su vida útil? Hola, buenas tardes a todos. Isabel, gracias por invitarme. Hombre, ¿qué te voy a decir? Sinceramente, desde Areco y, por supuesto, desde Europool, tenemos claro que no hay materiales buenos y malos. Lo que hay son usos buenos o malos, o más o menos adecuados, y cómo gestionas la vida última de ese material. Nosotros somos un sector, como Areco o bien como Europool, somos una empresa que nos dedicamos a la reutilización de envases. Si en el futuro, o a corto plazo, a medio o a largo plazo, hay otro tipo de envases que no sean de plástico o que sean de un material que sea
desde el punto de vista medioambiental, con menos impacto, seremos los primeros en adoptar. Los sistemas de pools, y hay pools de palets de madera, palets de plástico, envases de plástico. Hemos elegido el plástico porque para nuestra utilización no hay otra cosa mejor, hoy por hoy. Pero no solo para esto, para sistemas, por ejemplo, de, no sé, de hospitalarios, hay muchos usos donde el plástico va a costar mucho sustituir. Yo no vengo a hablar de plástico, vengo a hablar de reutilización. Y la reutilización en los últimos años ha sido una prioridad para la legislación que viene también desde la Comunidad Económica Europea y que todos los estados van a tener que dar prioridad sobre las tres famosas R's, que quizá todos sepáis que es la reducción, reutilización y el reciclaje. Es fácil hablar de reciclar, siempre hablamos de reciclar, pero hoy por hoy la tendencia es, por supuesto, al final reciclar, pero antes reutilizar, reutilizar y reutilizar, porque eso es lo que hace que se reduzca el volumen global de material o de desechos, que es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Todos los días ponemos el telediario, la tele, vemos los plásticos en los mares, en las botellas. Pero también hay que poner los medios para poder controlarlo, ¿eh? Entonces, efectivamente, se podrá sustituir algunas cosas por vidrio y otras cosas serán plásticos que sean más duraderos, que puedas lavar y que puedas reutilizar. En el caso de los envases de Europool o de cualquier otro pool, porque os hagáis una idea, los envases duran entre 15, 10, 18 años, 12 años, ¿eh? Y se están utilizando constantemente. Tienen entre 5 y 15 usos cada año, depende de los circuitos y por dónde y la utilización que se le dé, y al final tiene una vida útil que utiliza 100 veces. Y por lo tanto, el impacto ambiental que eso ocasiona es muy bajo. Existen sistemas que sirven para medir todos estos impactos y posiblemente habéis escuchado hablar de ellos, pero es la utilización de los análisis de ciclo de vida, que es un sistema objetivo donde tú comparas dos sistemas o dos materiales o dos sistemas de funcionamiento para una misma utilización. Nosotros, bueno, yo llevo 20 años en Europool, he vivido muchas épocas y lo que sí que al cabo de los años sí que he visto que los resultados globales de estos análisis de ciclo de vida dan muy positivos, por ejemplo, a la reutilización de envases de plásticos reutilizables frente al cartón, por ejemplo, que al final el cartón tiene un coste energético y contaminante de producción, de utilización y al final de reciclaje, que comparado con la reutilización de envases de plástico, el impacto es bastante mayor que los envases de plástico. Pero vuelvo al mío, tampoco vengo a hablar tampoco del cartón, que también es un material que sirve y hace su función y funciona también para lo que sea. Nosotros lo que sí queremos es hacer una línea muy clara de separación entre lo que es envases de un solo uso, que tienen que efectivamente desaparecer o reducirse al máximo dentro de lo posible, envases de plástico donde no están controlados, y la reutilización de los materiales en general. Pero no solo eso, y no me voy a enrollar mucho, pero sí quería dar una pincelada. En los próximos años vamos a ver cómo se nos mide a las empresas desde el punto de vista de la sostenibilidad, todas las empresas. Y eso se va a hacer a través de la circularidad. Ya se están desarrollando sistemas y protocolos para ser implantados en los distintos sectores o empresas, donde se nos va a medir por ese grado de circularidad. Y vamos a tener de 1 a 100, pues esta empresa es 70%, esto es 30% o esto es 20%. Entonces, nosotros, desde los sistemas de pools, perdón, es que somos un ejemplo de libro. Nos guste o no nos guste, somos un ejemplo de libro, de un sistema circular, donde el mismo envase se está utilizando a lo largo de la cadena de suministro año tras año tras año, donde existe circularidad no solo ahí, sino en que además nuestras cargas se hacen con los transportes que cargan los productores a destino y que traen nuestras cajas.
donde toda la energía que utiliza Europool, por ejemplo, es energía renovable, donde reciclamos el agua de lavado, donde, etcétera, y un largo, etcétera. Al final, efectivamente, después de esos 100 usos que tiene la caja o 120, ¿qué es lo que ocurre? Se recicla. Y se recicla, ese sí, hay que hacer un aporte energético, etcétera, porque por eso priorizamos la reutilización frente al reciclaje, porque al final reciclar supone reutilizar haciendo un ingreso energético o un proceso industrial al producto que tenías antes. Vuelves a gastar energía, pero al fin y al cabo no hay desechos o hay menos desechos y vuelves a utilizar y vuelves con esa granza que has picado de las cajas rotas, vuelves a hacer cajas nuevas y esto es un circuito y un círculo. Por tanto, cuando salgan estos parámetros que van a salir a corto plazo, los envases de reutilizables de plástico, hoy por hoy de plástico, van a salir con un grado de circularidad muy, muy elevado. Por eso pensamos que somos súper competitivos desde el punto de vista de la sostenibilidad y que los tiros para los envases de un solo uso que hay hoy en el mercado van a ir por esa línea, como están yendo en Alemania desde hace años, o en Finlandia o en Holanda, donde nos vemos las botellas de cerveza llevadas a los distribuidores para ser lavadas y puestas otra vez en circulación. Y lo vamos a tener que vivir, nos guste o no, en España. Así que, bueno, esto para introducción. Espero calentar un poco el ambiente y que haya cierta polémica, porque no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pero sí que creo que esos puntos han quedado bastante claros. Pues muchísimas gracias, Bartolomé. Hablábamos al principio, hablábamos de producción, hemos hablado de sostenibilidad en envases y embalajes y llega el turno a hablar de esa sostenibilidad social, ¿no?, que también comentábamos al principio. Para ello tenemos a Sergio Barberá, que es el director de Conexión Social y de los foros de comercio ético. En el caso de Conexión Social, Sergio lleva desde el año 2003 trabajando en temas de responsabilidad social corporativa y aparte, entre los años 2017 y 2019, bueno, pues ha sido responsable de bienestar del trabajador para la región de MEA en una empresa como Driscoll. Sería en el año 2015 cuando, junto con su equipo, pues lanzó lo que conocemos como esos foros de comercio ético y que no son más que, digamos, que puntos de encuentro entre productores y envasadores para abordar los retos que plantea a día de hoy todos los temas relacionados con los trabajadores o los empleados de las empresas hortofrutícolas. Sergio, no sé si tú dirías que a día de hoy podemos hablar de una sostenibilidad social real, ¿no?, en el sector hortofrutícola. Sergio, por favor, si puedes encender el micrófono. Pues ahora mismo, no sé, tenemos problemas con Sergio. No le oímos. No sé si podemos recuperar esa comunicación. Pues estamos intentando. ¿Podemos? Bueno, mientras tanto, Bartolomé, por ir, ya que querías encender la mecha del debate, por decirlo de algún modo, durante tu intervención, yo sé que, como decías al principio, no venías a hablar de plásticos, venías a hablar de reutilización, pero es cierto que durante esta crisis sanitaria, pues, y después de mucho luchar contra el plástico, pues al final ha vuelto a tener un papel protagonista, ¿no? Al final, para muchos consumidores, el plástico vuelve a tener importancia, les da seguridad, les da confianza. No sé cuánto tiempo tardaremos en librarnos de eso. Como decíamos esta mañana, pues las cadenas de distribución y los propios consumidores, pues probablemente más pronto que tarde volverán a declarar la guerra al plástico. Pero lo cierto es que podemos tener un problema en el corto medio plazo. Puede volver a haber más plásticos de un solo uso. ¿Cuál crees tú que sería la fórmula, pues, para no tanto demonizar el material en sí, como hemos comentado antes, pero sí quizá, pues, para darle el mejor fin posible? ¿Se me oye ahora? Sí. Vale, nada. Me acabo de campo. Sí, sí. Vale, pues, no, ahora, adelante, por favor. Pues, no sé si le importa a Sergio que Bartolomé... No, sin problema, sin problema. Tu presentación, sí. Sergio, muchísimas gracias. A ver,
Yo creo que el COVID nos ha pillado a todos de improviso y deja ver que no estamos preparados, pero no son los guantes que uno tira de plástico, no son los vasitos de plástico, no son las pajitas de plástico. Es que no hay un sistema global que nos permita gestionar todo esto para ser, en este caso, reciclado. O pones el sistema, o prohíbes, o haces que se reutilicen. Pero a mí no se me ocurre más esa idea, porque no se trata de ahora de crear un material que se vaya, que sea biodegradable en 15 minutos, o en 3 días, o en 20, o en 30 años, porque hay materiales que hay biodegradables en 30 años, en un año sí que los hay, pero no dejan de tener su impacto. Es decir, para mí lo que es cuestión más de gestión y de control que otra cosa. Y por supuesto, efectivamente, para determinados usos tendremos que eliminar el plástico. Y nosotros seremos, y yo personalmente, seré el primero que la voy a apoyar. Yo reciclo a diario, ¿eh? Pero lo que sí que es cierto es que no se puede decir que el material como tal es el contaminante. El contaminante somos las personas y la falta de gestión y de medios. Eso es el contaminante. Pues muchísimas gracias, Bartolomé. No sé si, bueno, Sergio, nosotros te escuchamos. De sí, momento no te vemos. No sé si tienes tu cámara encendida. Pero bueno. Bueno, ¿tenéis la pantalla? ¿Estáis viéndola? Oírte te oímos. Pues la pantalla yo personalmente no la estoy viendo. No sé si los compañeros están viendo la presentación que estás compartiendo. A ver, la presentación no se ve, ¿o qué? Qué curioso. Pero bueno, yo personalmente no veía la anterior tampoco, ¿eh? Dice, el vídeo se ha deshabilitado porque has compartido la pantalla. Es lo que dice aquí. Pues no sé, Sergio, si quizá pedirte, yo sé que me va a... Dejo de compartir y ya está, que dejes, ¿no?, la presentación, efectivamente, si no te importa dejar la presentación. Lamento mucho que la hayas preparado para que luego no podamos ver. No hay problema, era un grafiquillo. Pero bueno, si puedes activar la cámara y dejamos la presentación a un lado, pues te lo agradeceremos, sinceramente. Sí, se ve, ¿no? Ahora sí te recuperamos, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos allá. Mira, por añadir a lo de Bartolomé, ya si enlazo con lo mío, bueno... En primer lugar, agradecer vuestra invitación, Isabel, Amalia, amables, muy amables, y es un placer estar en este primer encuentro, que espero que sea el primero de muchos. Y en segundo lugar, pues por enlazar con lo que decía Bartolomé y relacionándolo con el tema de la sostenibilidad social. Fíjate, Bartolomé, que trabajamos con algunos países en Latinoamérica y que precisamente ese tema del reciclaje de las mascarillas y de los guantes está causando cierta preocupación. Porque esos guantes y esas mascarillas acaban en un vertedero, y del vertedero precisamente pasan a ser reciclados. O sea, hay ciertos lugares donde eso se vuelve a utilizar, ¿comprendéis? Entonces, puede afectar efectivamente a las personas que van al vertedero, recogen aquello y lo acaban, higienizando a su manera y después vendiendo en la calle, ¿no? O sea, estamos en situaciones en las que esta pandemia nos trae situaciones en las que hay que pensar cómo hacer las cosas y qué consecuencias tienen las cosas que hacemos en nuestras empresas, ¿no? Bueno, y respondiendo a tu pregunta, ¿no? Me preguntabas sobre la sostenibilidad social, si existe o no existe y si existe en nuestro sector. Yo creo que existe. Y que poco a poco va existiendo, pero obviamente hay muchísimos temas en los que hay que trabajar y muchísimos aspectos en los que todavía tenemos que mejorar. Y probablemente cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de qué es la sostenibilidad, ¿no? Satisfacer las necesidades actuales, dice la definición, ¿no? Y sin comprometer a las generaciones futuras y garantizando un equilibrio en el crecimiento, bueno, pues cuáles son esas necesidades actuales, cuando hablamos de la parte social, ¿no? Pues fundamentalmente la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Puestos de trabajo que ahora se están perdiendo y puestos de trabajo que a veces pues no son todo lo adecuados que debían ser, o todo lo fijos que debían ser, o todo lo o que puedan garantizar que las personas que están en esos puestos de trabajo pues tengan una salida de la pobreza, una salida de cualquier desigualdad o cualquier situación de exclusión social, ¿no? Evidentemente hay mucho que hacer, pero el trabajo es fundamental, ¿no? El trabajo, y un trabajo donde se proteja la seguridad y la salud de las personas, no solamente de los trabajadores, sino también de las personas que rodean a las empresas, ¿no? Y un
poco de eso es lo que yo quería hablar en mi presentación, ¿no? Con mi pequeño grafiquito de la Universidad de Harvard. Es muy apañado, os lo pasaré. Y bueno, lo que hablaba fundamentalmente, y os lo podéis imaginar, bueno, pues son como cinco círculos y empezar por un primer círculo en el cual hablamos de lo que son los cumplimientos de los requisitos como primer paso, ¿no? Esos cumplimientos de esos requisitos da un valor añadido a la empresa o al propietario de la empresa y un valor añadido a la sociedad. Es un valor añadido limitado realmente, ¿no? Porque cumplir con la ley o cumplir con los requisitos del cliente sí te hace ser mejor, te hace ser más sostenible, te hace ser poder crecer, pero hasta cierto punto, ¿no? Nosotros desde los foros pretendemos ser más proactivos que reactivos, que muchas veces cuando hablamos de requisitos legales o requisitos del mercado de los clientes se tiende a ser muy reactivo, ¿no? Ya, bueno, pues cumplimos después de, ¿no? Queremos ir más allá de lo que es el cumplimiento y por eso es un poco en lo que estamos trabajando. Ya os contaré un poco qué son los foros, ¿no? El segundo círculo, ya un círculo más grande, habla de cómo las empresas establecen sistemas de control y cómo controlan sus costes. Hablabais también de los riesgos, esta mañana se hablaba mucho de ese tema, las responsabilidades legales de la empresa, cuando hablamos del campo hablamos del agua, hablamos de la tierra, hablamos de aspectos que tienen que ver con la salud de los trabajadores, la seguridad y los impactos negativos, ¿no? El impacto ambiental, lógicamente. Tenemos que tener sistemas que nos ayuden a controlar todo eso. Si tenemos esos sistemas, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos qué impacto estamos teniendo en lo que nos rodea con nuestra actividad, estamos en una mejor situación para tomar decisiones, ¿no? Y de eso se trata. Pero todavía se puede ir más allá. Otro círculo más grande, de mayor alcance, es lo que llamamos la inversión en la comunidad. ¿Qué es la inversión en la comunidad? Pues fundamentalmente, quizá la palabra inversión no es la más correcta, pero es mucho mejor que gasto, ¿no? Y una inversión es algo que después te va a retornar, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Hemos hecho en los foros una encuesta a las empresas que atienden a nuestros seminarios online esta vez, lógicamente con el confinamiento, y más del 35% de ellas durante la pandemia han estado ayudando a hospitales, a centros de salud, a la comunidad local, a comedores sociales, a su entorno, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una ayuda, es una acción social, es una ayuda que ellos han hecho y muchas veces ha salido de ellos mismos, ¿no? Y obviamente, ¿no? Pero también existe lo que sería la estrategia en cuanto a todo esto, ¿no? Vamos a elegir compañeros de viaje, vamos a elegir unas causas que sean las que estamos identificados como empresa e incluso podemos hacer que nuestros propios trabajadores colaboren en voluntariado empresarial, que se puede llamar, ¿no? En este caso hay muchos ejemplos que hemos visto durante la pandemia de gente que realmente se ha motivado y que realmente tiene una mejor percepción de dónde trabajan y del puesto de trabajo que tienen y de la gente que les rodea precisamente por haber hecho ese tipo de labor, ¿no? Vamos al cuarto círculo, ¿no? Este ya es el no va más, ¿no? Y aquí hablamos de liderazgo y hablamos de poner en valor lo positivo. Dos cosas en las que yo creo firmemente. O sea, tenemos un sector, el sector agroalimentario, que es líder mundial. Y hay que apostar por él, hay que apostar por crear valor añadido, nuevos productos y servicios, acceso a nuevos mercados, nuevas alianzas. ¿Por qué no nos vamos a aliar con un proveedor? ¿Por qué no nos vamos a aliar con una industria, con una empresa que no tiene nada que ver con nosotros y entre ambos vamos a crear un producto que no podríamos hacer nosotros solos, pero con su ayuda sí la podemos hacer, ¿no? Innovación, hay muchísima innovación y hay empresas muy buenas en el sector que están haciendo esto y bueno, y hay muchos ejemplos que contar, ¿no? Y nuevos modelos de negocio incluso, ¿no? Cuando se agota un modelo de negocio hay que pensar en el siguiente, hay que pensar en cómo lo vamos a hacer. Y ahora estamos en una época, esta mañana se hablaba, ¿no? De todo el conflicto que hay, de la cadena de valor, que no es justa, ¿de acuerdo? Y hay que ir pensando en esos nuevos modelos de negocio que a lo mejor nos lleven a innovar incluso en cómo hacemos las cosas, ¿no? Que cubran nuestras necesidades, las necesidades del consumidor especialmente y de la sociedad, ¿no? Bueno, pues ahí el liderazgo es fundamental, ¿no? Y hay empresas que son líderes en el sector y que lo están haciendo, ¿no? Y por último, y ahí es un poco donde realmente
hemos llegado a estar, ¿no? Y lo voy a decir. Colaborando para resolver problemas laborales y sociales que son complejos, ¿no? En los foros, ¿no? En este caso, y en otros foros que existen y en otras iniciativas que existen, ¿no? Ese es el máximo al que se puede llegar, donde damos más valor añadido a la sociedad, porque resolvemos un problema del propio sector, porque resolvemos un problema social y damos más valor añadido a nuestros propios accionistas o propietarios de la empresa, ¿no? Colaborando en iniciativas como los foros de comercio ético. Desde un punto de vista humilde, normalmente las empresas que vienen a los foros son buenas empresas, que son las más críticas con el sector y con ellos mismos. Eso es una cosa que a mí me gusta mucho, porque muchas veces cuando hay ataques, esta mañana se hablaba de los ataques mediáticos, cuando hay esos ataques, los más críticos suelen ser los mejores. A mí eso es una cosa que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Pues porque son los mejores, porque entienden que la competencia tiene que ser leal y no una competencia desleal. Y colaborando aquí para resolver problemas que todos tenemos, o que unos han resuelto ya, pero que compartiendo esa solución, bueno, a lo mejor no te aplica, pero sí te inspira a encontrar tu propia solución, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos ahí. Humildes y colaborativos, ¿no? Siendo generosos y últimamente y cada vez más incluyendo a los grupos de interés o a los agentes adecuados dentro de esta discusión, ¿no? Esa era mi pequeña slide acerca de sostenibilidad social y un poco cómo lo estamos haciendo en los foros. Si queréis, avanzo un poquito y os explico qué son los foros, o si queréis preguntar sobre esto, encantado. Pues, si te parece, Sergio, yo preferiría en primer lugar lanzaros una pregunta a los tres, y si os parece, pues bueno, pues mantenemos el turno de palabra que fijamos al principio. Si te parece, Isabel, en principio me gustaría que respondiese tú un poco, ¿por qué consideráis cada uno de vosotros, a Sergio y a Bartolomé, le doy tiempo para que se lo piensen un poco más, ¿por qué consideráis cada uno de vosotros que a día de hoy quizás sea más importante que nunca, ¿no?, hablar de sostenibilidad? Porque es una palabra que todos utilizamos muchísimo, que oímos en muchos sitios, pero ¿por qué es importante? ¿Es una responsabilidad de las empresas? ¿Es por una cuestión puramente comercial? ¿Es simplemente por, bueno, demanda del consumidor? Isabel, ¿tú qué opinas? Isabel, tienes el micrófono silenciado. Te agradecería, por favor, que lo encendieras. Ahora. Ahora, ¿no? Ahora sí. Muchas gracias. Vale. El camino hacia la sostenibilidad es algo que tenemos que asumir todas las empresas y todos los consumidores. Las empresas tampoco se pueden basar solamente en la demanda del cliente y satisfacer la demanda del cliente, ¿no? Tenemos que satisfacer es un compendio de muchas cosas, ¿no? Medioambientales, como decía Sergio, sociales, y un compendio de esas cosas que tenemos que ir cambiando. No se puede tampoco cambiar todo de repente, pero sí que hay que ir dando paso y hay que ir adaptándose a los tiempos. Como yo decía también en mi presentación, cada vez el cambio climático está aquí y tenemos que ir adaptándonos a eso, ¿no? Y también eso, como decía en la anterior presentación, tampoco hay que confrontar, ¿no? Yo no estoy diciendo tampoco que haya que ir a un modo ecológico, una agricultura ecológica total, ¿no? Pero sí que se pueden ir cambiando pequeñas cosas que hacen que sea algo sostenible esto, ¿no? Bartolomé, la misma pregunta para ti. ¿Por qué crees que a día de hoy tenemos que actuar y hacer más, ¿no?, para conseguir esa sostenibilidad de la que hablamos? Estamos totalmente obligados. Es decir, estamos obligados porque solo hay que hacer una proyección de dónde estamos, lo que ha ocurrido en los últimos 25, 30, 50 años, para saber dónde vamos a estar en los próximos 30 años, y nos damos cuenta del problema que tenemos. Por tanto, es que tenemos una obligación con todos los seres humanos que estamos ahora, pero todos los que van a venir. Y tenemos un problema que no sabemos ni resolver y que los gobiernos, por desgracia, no se ponen de acuerdo por resolver. Y yo creo que las empresas son más fáciles que actuemos como actuamos y tomamos nuestros propios compromisos, las pequeñas, las medianas y las grandes. No sé si conocéis los compromisos Lean and Green. Hay muchas empresas, nos hemos unido a ellos para comprometernos a reducción de CO2 de un porcentaje para el año 2025, de un 25% en nuestro caso. Y todas esas iniciativas que se ven
y las empresas son realmente las que pueden gestionar más las cosas en la práctica. Los gobiernos te van a hacer una legislación que ni ellos mismos a veces van a cumplir, otros sí, depende de los gobiernos, pero que de alguna manera yo creo que podemos estar orgullosos que nosotros, los que trabajamos y los que estamos en los sectores que tenemos influencia sobre estos temas, los tengamos que poner en marcha. Y tenemos que concienciar a los pequeños, a los niños y toda esta parte que estamos haciendo. Y se está haciendo y ahí está ese movimiento que hay por ahí, siempre empujando ahora. Y está bien que sigan empujando, pero la realidad es que, bajo mi punto de vista, son las empresas las que más contaminan y las que más pueden hacer por mejorar. Así que tenemos que llegar a que todas las empresas se den cuenta de eso, también los chinos, los estadounidenses y los rusos. Sergio, te preguntamos a ti ahora y voy a añadir una segunda variable en la pregunta. ¿Tú crees que las empresas realmente se preocupan por esa sostenibilidad? Bueno, hay empresas que sí se preocupan y empresas que no se preocupan. Y al final hay un aspecto muy importante y es que, y desde mi punto de vista, si hay algún líder escuchando o algún director gerente o algún propietario, eso está clarísimo en el liderazgo de la propia empresa. Quiere decir, en la cabeza pensante o en... Todas las cabezas piensan, pero en el que toma las decisiones está la sostenibilidad futura o no futura de su empresa. Entonces, evidentemente creo que yo hablo mucho de responsabilidad social corporativa, que siempre digo, esto no es cuestión de hacer sistemas o de implementar sistemas de gestión. No, todo esto es cuestión de convencer. O sea, al final es cuestión de convencer, de que si no eres sostenible no vas a ser viable. Si no eres sostenible, no eres responsable. Y a un irresponsable nadie lo quiere cerca. Lo quieres durante un tiempo, al final no lo vas a tener. Entonces, la responsabilidad social es precisamente eso. Cuando tú te das cuenta de lo que cuesta ser irresponsable comparado con lo que cuesta ser responsable, ya es tarde, porque ya tienes el problema encima. ¿De acuerdo? Y por eso la sostenibilidad o el ser sostenible, el trabajar para responsabilidad social... te permite gestionar mejor tus riesgos, reduciendo esos imprevistos que en un momento dado te pueden hundir. O sea, cuando hablamos de reputación, la reputación es eso, ese muro o es que tú vas construyendo, o más bien ese techo de cristal que tú tienes construido sobre tus muros, que te cuesta años y años y años ponerlo todo bonito y que se vea bien y que lo vean todos, y en 5 minutos uno te tira un ladrillo y te ha destrozado. Y te ha destrozado tu reputación. Y si tú no tienes tus mecanismos y tú has trabajado para ser realmente sostenible, se te va abajo todo. Y tú quieres que tu empresa viva, ¿no? Porque al fin y al cabo las empresas están para sobrevivir, para pervivir y para poder ser rentables, ¿no? O sea, al final sostenibilidad igual a rentabilidad igual a pervivencia, ¿no? Entonces yo creo que la sostenibilidad te mejora el clima laboral, te previene los riesgos, te protege los valores de tu propia empresa, mejora tus relaciones de cooperación, te abre puertas porque, oye, tienes tu reputación, tienes tu trabajo detrás, la confianza de tus propios inversores o de tus propias partes interesadas, la administración confía en ti porque eres una empresa seria, sostenible. Entonces, al final, incluso te garantiza poder acceder a nuevos mercados porque encuentras aliados para ello. Es decir, todo está ahí. Y luego, aparte de todo eso, está el cambio que hay en los patrones de compra y en el consumidor. Cada vez más informado. Las redes sociales, por Dios. Si es que tú haces cualquier cosa hoy aquí y se entera tu primo que vive en Washington o que vive en Santiago de Chile en media hora. O sea, es de locos no ser responsable y es de locos no trabajar en pos de la sostenibilidad de tu propia empresa, ¿no? El blockchain, o sea, todo eso está aquí y no podemos, o sea, estamos obligados, como dice Bartolomé, estamos obligados y la economía circular, pues eso, otro aspecto que da señal de eso, ¿no? Sergio, comentaba durante tu respuesta ahora mismo que, bueno, que hablar de sostenibilidad es hablar de mayor rentabilidad. Sin embargo, en el sector productor, sobre todo, a veces pues existe el pensamiento, la creencia, ¿no?, de que una mayor sostenibilidad implica responder a unas mayores exigencias medioambientales y eso al final se traduce en un mayor coste para mi empresa. Y una vez más os pregunto a los tres, ¿qué consideráis que hay de verdadero o de falso, ¿no?, en esa creencia de que quizá hablar de mayores exigencias medioambientales y por tanto de mayor sostenibilidad pues repercute en mayores costes para mi empresa? No sé si te parece que volvamos a repetir turno de palabra, Isabel, te vuelvo a poner en el aprieto de que sea la primera en responder y te vuelvo a pedir, por favor, que enciendas el micrófono. Ahora.
Bueno, yo creo que al final las empresas tienen que pasar por ahí, y yo creo que si pasan es porque no es porque tengan que hacerlo, sino porque al final no es un coste. Cuando tú haces números, no implica que aumenten esos costes, ¿no? Vamos, nosotros en nuestra empresa lo estamos viendo, que al final ir hacia unos materiales que se puedan reciclar, hacia... Al final eso no aumenta los costes, lo que aumenta al final son las ventas, porque la gente te está demandando eso, ¿no? Los agricultores, las empresas te están demandando botes que se puedan reciclar, los sobres de los auxiliares que también sean biodegradables. O sea, al final eso implica una mayor venta, porque es lo que está demandando el mercado, ¿no? Y las empresas que utilizan el control biológico, no sé en otras empresas, pero yo creo que prácticamente más o menos lo mismo, ¿no? Bartolomé, ¿tú lo crees que es más costoso o es menos rentable ser más sostenible? Estoy 100% de acuerdo con Sergio, ¿eh? A ver, para mí es evidente, puede que tengas que hacer determinadas inversiones al principio, pero no hay otra solución, y con una otra solución tiene que ser rentable a largo plazo. Y esa rentabilidad a largo plazo, efectivamente, puede ser que algunas empresas no puedan asumir el coste inicial, pero yo entiendo que si eres capaz de hacerlo, es al final más rentable. Y estaremos en el mercado los que podamos mantenernos y seguir en esa línea. El que no quiera a tomar decisiones de ese estilo, yo creo que va a sufrir bastante, ¿eh? Bueno, pues no sé si tenéis alguna otra cosa que apuntar. Por nuestra parte, yo creo que ha sido muy interesante, de sostenibilidad por lo que vemos. Queríamos abarcar el término en el mayor sentido de la palabra, social, económica y medioambiental, y yo creo que esto daría para muchísimas más jornadas. Yo, dime, Sergio. Yo por apuntar, yo efectivamente sí. No lo veo como un coste, lo veo como una inversión. Estoy también de acuerdo con Bartolomé, es una inversión en tu tranquilidad, y efectivamente es algo que después te va a traer beneficios. Cuando hablamos, por ejemplo, de, por poner un ejemplo del COVID, ¿no? De la vacuna del COVID y todo esto, ¿tú te crees que las farmacéuticas que invierten millones y millones y millones en investigar potenciales vacunas, no están pensando que al final les va a acabar dando un rendimiento? De una manera u otra les va a acabar dando un rendimiento. O sea, si no, nadie invertiría en este tipo de cosas, ¿no? Y es porque es su negocio ese, ¿no? Pues nosotros, en nuestro caso, tenemos otro tipo de cosas que invertir. Yo creo que invertir, y ya vamos a la parte social de los trabajadores, invertir en buenas condiciones de tus trabajadores, para que tus trabajadores, primero, no tengan conflictos. Segundo, si no los tienes fijos discontinuos, que no estaría mal tener los fijos discontinuos, pero te vuelvan el año que viene. Tercero, si los tienes contratados en origen, te vuelvan el año que viene, y además te produzcan porque están bien contigo y vuelven cada año, ¿no? El ejemplo, por poner ejemplo de contratados en origen, de estos trabajadores que van desde Cádiz hasta Francia en mitad de la pandemia, mal hecho, ¿no? Pero ¿qué está diciendo eso? Pues que esa gente quieren ir a trabajar allí. Algunos no tienen más remedio, pero quieren ir a trabajar a Francia porque en Francia encontraron un sitio hace 30 años donde, oye, pues han hecho el vínculo con el agricultor de allí y les paga estupendamente, y con eso tienen sus ingresos para pasar aquí el invierno, ¿no? Quiere decir que la cosa va de a garantizarte que unas buenas condiciones al final te van a dar ese punto positivo para tu propia empresa, ¿no? Pues si os parece, nos quedamos con esa opinión que los tres habéis compartido, ¿no? Que hablar de sostenibilidad no es un gasto, sino todo lo contrario, es una inversión, eso sí, a largo plazo. Evidentemente hay que tener un poquito de paciencia. Muchísimas gracias a los tres, Isabel, Bartolomé, Sergio, ha sido un placer. Y como decía antes, bueno, podríamos hablar de sostenibilidad. Yo creo que el segundo encuentro digital de Futuro Rojo que organicemos, seguramente la sostenibilidad ocupará un papel muchísimo mayor. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Y nos gustaría dar las gracias también a todas esas personas que nos han acompañado a lo largo del día de hoy, y les recordamos que mañana, a partir de las 12 del mediodía, pues retomamos este primer encuentro digital de Frutos Rojos. Pueden seguirlo, como ya saben, en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Chao. Adiós.